Hola a todos, miembros de la comunidad, aprendiz de todo, maestro de nada. Y hoy vamos a convertir una fotografía, vuestra fotografía favorita, bien conseguida de una fotografía antigua, familiar, o tal vez una fotografía sacada de internet de vuestro juego favorito, y la vamos a convertir en una animación, que bien podría servir como salvapantallas con unos programas que se sirven en la red, o como una intro de vuestro programa de edición. ¡Empezamos! Y bueno, pues he cogido concretamente esta imagen, y para la intro del juego, o para la intro de esos gameplay que daremos algunos sábados, para verlo en marcha, luego analizarlo en detalle desde el punto de vista técnico, etcétera, etcétera, pues hemos desarrollado una pequeña intro dinámica, muy básica, muy sencilla, para que vosotros podáis utilizarlo con las diferentes herramientas que nos brinda, en este caso, la compañía Adobe. Veréis cómo se utiliza, pero veréis ya a continuación, cómo se utiliza Adobe Illustrator para hacer esta intro de 10 segundos, cómo utilizamos Adobe After Effects en lo básico. Y bueno, podríamos haber utilizado muchas cosas más, pero tampoco quería complicaros interactuando con 4 o 5 herramientas a la vez, ¿no? Ya que, bueno, pues en este proceso, como bien os digo, pues sabréis un poquito empezar a trastear y hacer vuestras cositas partiendo del material que yo incluso os aportaré. Por cierto, el material os lo dejo en Google Drive, y sabéis que para descargar todo el material que yo dejo en nuestro blogger, que es aprendiz de todo, maestro de nada, aprendiz de todo, maestro de nada, 72.blogspot.com.es o .es.com, ¿vale? Todavía no me lo sé de memoria, pero bueno, que lo podéis ver, porque en el Facebook, por ejemplo, en nuestro Facebook de la comunidad, o incluso en YouTube, hay un enlace debajo para entrar en ese blog y descargar todos los contenidos. Bueno, pues allí tendréis todos los archivos que yo he utilizado, incluso cuando hicimos a nuestro amigo Rino para el curso de HTML para iniciados, que desarrollamos un logotipo y un favicon, también os dejé en Illustrator para que vosotros lo podáis abrir, trastear, modificar, ver cómo lo hice y tal, ese documento gráfico en Adobe Illustrator, ¿vale? Bueno, pues mirad, yo partí, sin más preámbulo, empezamos. Yo partí concretamente esta foto, que la seleccioné concretamente de internet. Por cierto, una cosa que a todos los autores nos molesta mucho, a todos los creativos. Y es que, por ejemplo, no nos molesta que difundáis nuestro contenido por internet, pero sí que no nos gusta que si, por ejemplo, es un contenido que nosotros hemos firmado o que hemos desarrollado nosotros en primera persona, que sí que dejarais el enlace de quién es el creador, ¿vale? En este caso, bueno, a mí de momento no me importa mucho, pero sí que me disgustaría, por ejemplo, que una intro que yo he desarrollado dijerais que la habéis hecho vosotros, ¿eh? Tampoco me voy a pegar un tiro, pero que bueno, lo suyo es decir, está en este link y este es el desarrollador, por ejemplo, de este contenido, ¿eh? Así, bueno, hacemos la comunidad muchísimo más grande y seguro que hay muchísimas más aportaciones, ¿no? Que es de lo que se trata, que todos aprendamos de todos. Vamos a ver, bueno, yo entré en internet, concretamente esta imagen es de Betadest, es la compañía que hizo Fallout 4, es una captura o un render de ellos, con lo cual, bueno, en internet hay 101.000. Yo cogí concretamente esta imagen, abrimos la carpeta, es una imagen en PNG, sí que os recomiendo que tenga cierta resolución. Es una imagen que a mí me resulta, yo que he hecho infografía, que he diseñado, que he ilustrado, que he hecho publicidad, que he hecho cosas en 3D, me parece el encaje. Además, fijaos cómo está, quien entiende también un poquito de fotografía, cómo se respeta los tres cuartos, en fin, me encanta cómo está hecha esta composición, cómo destacan todos los elementos, ¿no? Nada está hecho al azar, con lo cual no es una captura. Intuyo, porque una captura puede salirte de aquella forma y manera. Intuyo que es un render hecho a medida para lanzar el juego. Vale. Y bueno, pues esta pieza la convertí para la intro de ese gameplay que vais a ver este sábado.
en algo muy sencillito. Tampoco esperéis que yo pueda competir con los estudios de George Lucas, pero bueno, pues aquí tenéis la pieza en la que convertí esta imagen estática a modo de intro. Vale, pues hice que una imagen fija, pues dotarla de cierto dinamismo. Vale, el perrito mueve ligeramente la cola como a cámara lenta, ¿eh? Se va alejando. La hierba que diseñamos en After Effects, que es una hierba hecha por nosotros. Y bueno, y aquí acaba y ya se daría paso, por ejemplo, al gameplay, ¿vale? Pues algo hecho por vosotros y partiendo desde una foto. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. ¿Os gustaría? Venga, pues vamos a ello, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es coger, os recomiendo, la red de redes es una fuente de conocimientos inagotable, ¿no? También dependerá del uso que le demos. Insisto, si por ejemplo hay un contenido que lo ha hecho algún compañero, siempre en vuestros comentarios decid que, o poned el enlace, así no molesta, ¿no? Y bueno, yo nunca denunciaría nada a YouTube o algo así. Eso, pena que fuera muy muy descarado, y además que se pierde mucho tiempo. Pero bueno, mirad, por ejemplo, Google, os vais a Google y buscáis Fallout 4 logo. Yo puse aquí, vamos a poner logo. Bien, bueno, pues como veis, en la sección de imágenes y en herramientas de búsqueda, seguro que muchos lo sabéis, podéis elegir por color, por fecha, pues incluso en vuestro idioma, que en fin, podéis elegir diferentes cosas, ¿no? Me voy a imágenes y me elijo el tamaño, pues por ejemplo, de 2 megas, de 1600x1200 estaría bien. Pensad que en HD o en Full HD, mejor dicho, porque HD son 720x540, se trabaja con 1900, no, HD es otro formato, se trabaja con en Full HD con 1920 píxeles por 1080, que son esos famosos 1080, ¿no? Que aparecen en la resolución de YouTube, por ejemplo, en 1080, en 720. Bueno, pues que sepáis que la resolución completa de ese recuadro sería 1920x1080. Si vosotros queréis acercaros a esa resolución, o bien cogéis el de 4 megas, o bien cogéis el de 2 megas. ¿Qué son estos 2 megas y 4 megas? Pues nada, la multiplicación de los píxeles, que son bytes, cada píxel es un byte, perdón, un bit, 8 bits es un byte, pero bueno, más o menos 1600x1200, 2 megapíxeles, que es MP, y elegís, por ejemplo, pues todos los logotipos, me aparecen en negro, me aparecen en blanco, yo elegí concretamente este, que es una barbaridad, 5000x2500, y ahora os diré por qué, ¿vale? Porque mirad, voy a coger uno, por ejemplo, en baja resolución. Mirad lo que pasa. Uno que dice mayor de 640x480, ¿vale? Este no, este tampoco. Voy a coger uno pequeñito. Mirad, ahora resulta que todos son grandes. Vale, este de Bethesda. La compañía es Bethesda. Con lo que he jugado yo a juegos de Fallout, que me he jugado todas las series. Y casi me acerco a este, ¿eh? Tengo la camiseta esa, la tengo yo con la adquisición del videojuego. A este le falta camiseta, pero bueno, yo también voy de camino, ¿eh? Tengo que hacer un poquito de dieta. A ver, vamos a ver. Me cogería, por ejemplo, esta. Siempre si tiene página. Bueno, la página concretamente, ver si realmente es que lo han diseñado ellos o tal. Eso hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos a ver imagen. Y me cojo y guardaría la imagen. Y la guardaría donde yo quisiera, ¿vale? Esta es una imagen de baja resolución. ¿Qué problema tenemos con esto? Que fijaos, cuando, a medida que nosotros vamos ampliando, ¿veis cómo se ven como dientes de sierra? La imagen se ve borrosa. Eso quiere decirse que por ejemplo, si vosotros vais a hacer algún efecto de postproducción que se ve muy de cerca todo, pues no os recomiendo trabajar con una imagen fotográfica, porque esto no son vectores, esto es una imagen fotográfica. Ya que, bueno, pues se verían estos errores, ¿eh? Por supuesto, ni que decir tiene que si vais a imprimir,
cualquier documento que estéis preparando ya para artes gráficas, estos documentos no sirven. Como mucho tienen que ser documentos que tengan 260 puntos por pulgada, PPP, ¿vale? Ya os explicaré lo que es eso. Por lo tanto, esto en una impresión, pues a menos que fuera muy pequeñito y tuviera esos 260 como mínimo puntos por pulgada, pues, por ejemplo, que fuera una imagen así para imprimir, más pequeña incluso. Bueno, esto se imprimiría relativamente bien y tal, en papel. Pues sí, serviría, ¿vale? De todas formas, cuando nosotros estamos utilizando programas de diseño para artes gráficas, en el programa nos dice cómo lo veríamos en resolución real, ¿eh? O sea, en resolución impresa y resolución en pantalla. O sea, podríamos tener esa posibilidad. Photoshop, por ejemplo, lo hace. Adobe PageMaker, que es un programa de maquetación, también lo hace. Adobe InDesign, porque ya estoy en el pasado, que es el sucesor de PageMaker, también lo hace, por supuesto. ¿Vale? O sea, que podréis ver el resultado. ¡Ay, pues se me pisela, tal! Pues para esto podéis hacer dos cosas. Una, la técnica que vais a ver ahora, que yo hago. Yo me cojo una imagen de relativa resolución y con Adobe Illustrator simplemente la vectorizo. Vamos a ello. Bueno, pues yo me cogí una imagen, que es esta. Se me va a ver el Photoshop, pero no hacía falta porque prácticamente no voy a utilizar Photoshop. Vale, ¿qué es esta? Es una imagen que tiene, fijaos, vais a imagen y le decís, sí, me dice lo de la versión de prueba. Todo versión de prueba, sí, estoy en prueba. Vale, y me dice tamaño de imagen, ¿lo veis? Tengo 72 puntos por pulgada y si yo, por ejemplo, lo que os decía, si quisiera para impresión, bueno, esto no serviría porque, ojo, porque si yo le digo que aumente, lo que hace es, supuestamente, crear nuevos píxeles donde no lo sabía, con lo cual la imagen saldría bastante borrosa, hace una aproximación, ¿vale? Hay máquinas que sí que es cierto que resamplean el píxel y lo aproximan bastante a la realidad, pero lo ideal es trabajar ya con sobre todo para letras, con vectores, letras, ilustraciones con vectores. O pena que sea un contenido fotográfico, pues nada, nos lo trabajaremos en una resolución, en un tamaño, una dimensión grande, ¿vale? Porque deberíamos trabajar en centímetros para saber cuándo estamos hablando de artes gráficas. Pues esto me diría 72 centímetros por 25 y si es para imprimir en plotter, con 150 puntos por pulgada estaría bien y con 266 para fotografía, pues también. Yo sé de uno que si sigue este tutorial que ha trabajado en artes gráficas, una persona que admiro y quiero mucho, ha trabajado en artes gráficas y ahora trabaja en otras cosas. Vamos a dejarlo ahí. Completamente diferentes a lo que estaba haciendo él. Bueno, pues me dirá, no, Alberto, son 300. Bueno, pueden ser 300 o 266. Que yo he llevado muchas artes finales, artes gráficas. Y dirá, y yo he maquetado, vale, pues muy bien. Bien, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Con esta imagen que es relativamente grande, no es una imagen pequeña, de 2000 x 719 en 72 puntos por pulgada, pues directamente me la voy a llevar a Illustrator. Vamos a abrir Adobe Illustrator. De hecho, Photoshop no nos hace falta, tampoco. Este tutorial, insisto, por muy poquito que sea, nos va a llevar un tiempo, ¿eh? Lo voy a terminar, ¿eh? Lo voy a empezar y lo voy a terminar de una sentada. Antes de que venga mi mujer del trabajo, porque ya quiero estar con ella y con la peque. Bueno, la peque que tiene ya 14 años, o sea que de peque se me está acabando ya. Aún me queda... Bueno, me queda toda la vida para disfrutar de ella, pero yo me entiendo. A ver, vamos a ver, pues vamos a llamarle, por ejemplo, el logo vectorizado. O mejor dicho, mirad, Fallout Vector. ¿Vale? Y bueno, pues aquí el tamaño, una mesa de trabajo. No nos hace falta tampoco un tamaño muy grande, con un tabloide es mucho. Formato carta, sí es lo mismo, porque es un DIN A4. Vale, venga. Bueno, DIN A4 es 20 por 21, 21,97 me parece. 21,97 por 20, no, 29,7 por 20, por 21. Ya hace tiempo que no hago temas de arte gráfica. Bueno, entonces, simplemente fijaos, con control I
o mejor, con colocar, mayúsculas control P, control I es en otro programa, en colocar o en insertar, colocar, vamos a ver colocar. Colocaríamos el logotipo que hemos cogido nosotros, fijaos, fijaos lo que os digo, esto es muy importante, es en BMP, es decir, en bitmaps. Es una fotografía, ¿eh? Es una fotografía. Y la dejamos, la podemos mover, transformar, pero de todas formas, previsualizar, bueno, yo... Y ya está, ahí la tendríamos, ya la tendríamos ahí colocada. Es una imagen, no es un vector. Si nosotros nos acercáramos mucho, fijaos, ¿lo veis? Mirad, nos seguimos acercando, vemos manchas, suciedad, dientes de sierra, como se suele decir en artes gráficas. Pulsamos o la lupa o la Z para coger la lupa, la selección, y con el Alt pulsado, acordaos, se va a negativo. Vale. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer nosotros para que esto no pierda calidad? Tiene suficiente calidad para que esta herramienta se vectorice. ¿Qué es vectorizar? Pues muy sencillo, convertirlo a un algoritmo matemático, transformarlo en vectores. Y un vector, como es un cálculo matemático, uno, no va a pesar tanto como una imagen de mucha dimensión, y dos, nunca se verá un diente de sierra ni va a perder definición, porque por mucho que lo ampliemos, vamos a ver siempre un trazo perfecto. Así que vamos a convertirlo. Mirad, aquí hay una herramienta que me gusta mucho, que puedes calcar imagen para fotos de alta fidelidad, tal, tal, tal. Yo aquí directamente le digo calco de imagen, convierte la imagen en un objeto de calco. ¿Veis? Ya lo he convertido. ¿Habéis visto que ha cambiado de color? Repito, echo para atrás con control Z. Control Z, allí es una imagen. Y si le doy a calco de imagen, ¡pam! ¿Habéis visto que se ha hecho más negro? Mirad, voy a ampliar. Mirad. Amplío. Ya puedo estar ampliando, que nunca va a perder esto calidad en nada, ¿eh? En nada. Vale, nos vamos para atrás. Ya habéis visto qué fácil que es. Eso sí, vectorizar con una imagen que tenga una resolución adecuada. Que sea una resolución razonable. Si no, pues el vector va a salir un vector con todos los defectos de la falta de información en píxeles que tenga la fuente de imagen que nosotros importemos a Adobe Illustrator o cualquier otro programa de vectores, de ilustración en vectores. Vale. Bueno, pues ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos a ver si me acuerdo, porque está aquí, le tengo que decir expandir, y expandir es que salga de esa capa de objeto. ¿Lo veis? Ahora ya lo que he hecho es que cada uno de estos objetos que han estado vectorizados, pues funcionen por separado, ¿correcto? Bien, estupendo. Vale, ahora hay que hacer dos cosas. Mirad, yo siempre pongo una capa, vamos a ponerla en rojo, ¿vale? Y en la misma capa, acordaos que las capas estaban aquí, bien. Pero también podéis decir ventana, capas, y salen aquí, ¿vale? La vemos aquí, la subimos. Esto se puede mover, esto es modular, da gusto. Incluso lo ideal para trabajar, yo trabajo con dos pantallas, ¿vale? Lo ideal es precisamente eso. ¿Qué ha pasado aquí? Se me ve aquí bien pequeñito si me queréis ver. Vale. Lo ideal es que tengamos una referencia de fondo. Si sabéis algún programa como el que yo estoy utilizando ahora para utilizar el móvil como webcam y que no tenga este problema, por ejemplo, este hándicap de que yo, por ejemplo, estoy trabajando y no quiero que se me vaya. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Que se me vaya al fondo. Pues me lo indicáis, porque yo lo desconozco. Por ejemplo, ahora estoy hablando, ¿veis? Y se me ha ido. Vale, seguimos. Entonces, me selecciono la capa y le digo organizar y le digo, mirad, esto es, podéis hacer control 0, control 8, si queréis, todo esto y tal, pero bueno, mirad, esto es un paso, es decir, ir hacia atrás o hacia adelante, paso a paso. Si hay 20 capas, pues tendrás, si esta es la capa que está adelante, tendrás que ir hacia atrás 20 veces. A veces es fundamental porque tú trabajas con capas
y quieres dejar, por ejemplo, un determinado objeto en una capa determinada, una que no choque con otra, cuando demos el tema de animación, pues veréis que es muy útil. Pero aquí concretamente, como solo quiero utilizar como fondo para ver cómo ha quedado ese objeto, ¿vale? Después de expandirlo, nos damos cuenta de varias cosas. Nos damos cuenta de que yo quería que esto fuera transparente. Concretamente esto. ¿Veis? Ahora sí que es transparente. Esto, por ejemplo, transparente también. Vale, ahora sí que es transparente. Ahora se queda también esto, transparente. Se queda este piquito, ¿lo veis? Transparente. ¿Por qué hago esto? Porque cuando se exporte, yo solo quiero exportar simplemente el logotipo. Sin más. Y ahora ya tengo una imagen que está vectorizada, que la puedo exportar tanto a PNG, ¿lo veis? Como a Adobe Illustrator. Y lo que voy a hacer es guardar como... Bueno, ya lo tenía ahí, pero en Adobe Illustrator, para que veáis los pasos. Vale, pues sí, ahí lo tenemos. Aquí tenemos diferentes opciones para quien utiliza versiones más antiguas. Imaginaos que hay gente que trabajáis con artes gráficas y muchas veces en las artes gráficas el último, el CC, no lo tienen. Pues, oye, el CC no lo tengo, ¿me lo puedes pasar a CS6? Perfecto, pues se lo pasas y punto. Eso pasa mucho, ¿eh? Me pasaba en los tiempos de Freehand, o sea que... Que tenía que... Freehand era una herramienta que utilizábamos para hacer revistas, para maquetar, para mil cosas. Vale, pues ya lo he guardado. Ya tengo esto. Yo creo que este, el Illustrator, Adobe Illustrator, ya no lo vamos a utilizar para nada. Ya tenemos esa imagen aquí. Bueno, aquí no, donde yo lo he guardado, que lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Y ahora sí, ahora abrimos el Adobe After Effects. Y vamos a empezar desde nuevo una nueva composición. Va a ser una nueva. Va a durar solo 10 segundos. La duración estaría... Sí, con, prueba. Adobe. Es de prueba. Vale. Voy a trabajar a 1920x1080. Bloquear respecto a... Una. Ahí está bien. Píxeles cuadrados. Más adelante entraremos... Es muy... decir ahora... Vamos a trabajar con 60 fotogramas por segundo. Porque el juego está en 60 fotogramas por segundo, no quiero luego... Fijaos una cosa, cuando vosotros publiquéis algún juego, aunque las imágenes que nosotros percibimos en televisión en formato PAL están en 24 fotogramas por segundo, en el cine son 29, 30, en los videojuegos ya se están jugando con 60 fotogramas por segundo. De hecho, YouTube, de hecho, para que se vea con la misma fluidez que el juego, te pone 1080 en 60 fotogramas por segundo. No sé si os habéis dado cuenta. Así que, como esto va dirigido a YouTube y es una intro, vamos a hacerlo en 60 fotogramas por segundo y el fondo en negro y una duración de 10 segundos. Perfecto, estupendo. Bueno, esta composición, yo es que he utilizado, como os digo, dos pantallas, pero lo vamos a hacer aquí en una pantalla, no tengo ningún problema. Vale, bien. Lo que vamos a hacer es importar primero todo el contenido gráfico. Vamos a importar varios archivos y cogemos el logo que era Fallout 4 y luego Fallout, que es el que hemos renderizado. Bueno, esto de opciones de secuencia es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos varias capas. Por ejemplo, puede ser en PNG también, puede ser en Photoshop. Entonces nosotros cogeríamos composición, porque muchas veces nos interesa, cuando trabajéis en un futuro con capas o en 3D y querráis salvar las sombras de oclusión por un lado, los reflejos por otro, yo qué sé, infinidad de las luces especulares, y con After Effects ajustarla con cualquier otro, bueno, concretamente con After Effects, con este, pues podéis hacerlo de esta forma, ¿no? En composición. Y conservamos el tamaño de capa. Generalmente no conservamos el tamaño de capa, vamos a composición. Y bueno, como aquí no hay capas, pues le digo, y tampoco secuencias, le digo importar. Ya está. Listo. Vale, aquí tenemos, si damos dos veces,
¡Ey, ey, 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 ey! Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, este sí que es el archivo. Este ya lo podemos arrastrar, fijaos. O arrastramos. O lo llevamos aquí debajo. O directamente, esto es la zona de edición, ¿veis? Donde está el tiempo hasta 10 segundos. Aquí escalamos más o menos el tiempo. Lo vemos en grande, en pequeño. Podemos trabajar desde fotogramas, que es la F, hasta segundos, minutos o horas. Yo en After Effects se trabajan las piezas por segundos. Es muy raro, ¿por qué? Porque After Effects es una herramienta sobre todo de, a ver cómo os lo diría, de postproducción, es decir, se trabajan por escenas, por tomas, con lo cual son segundos las que se trabajan con Photoshop. Posiblemente se esté trabajando en un arte, se llaman artes, pues en una escena de como mucho que dure 15 segundos, la que más dura, o 20, la que más dura. Generalmente son pequeños fragmentos que luego en edición, en vídeo, el editor pues las va situando donde le han dicho que las sitúe, porque también las marcan con la plaqueta cuando dicen acción. Bueno, pues cuando dicen acción, que pone toma uno, no sé qué, todo eso, que sepáis que luego en el CCD, que es como un cuadernillo para que el director de arte le diga lo que tiene que hacer en todo momento, el director de producción, depende de la empresa, la dimensión de la empresa. Bueno, pues qué rollo me he metido. Bueno, pues el caso es eso, que seguirá unas pautas, ¿vale? Y vemos que el logotipo, el que nosotros acabamos de hacer, no era ese, porque nosotros lo hemos borrado bastante bien todo, lo hemos dejado limpio, y este no estaba limpio. Mirad, está aquí, ¿no? ¿Era este el logo HTML? No. En escritorio, Fallout, logo Fallout, logo Fallout, no. Vamos a ver dónde lo ha dejado, disculpad, son cosas del directo. A ver, Adobe Illustrator, aquí. Diréis, Alberto, estás ciego. Bueno, es que no puedo tener los mismos reflejos que vosotros, que ya tengo casi 45 años, entonces, vamos a ver. Mirad, yo lo que voy a ver es archivos recientes, Fallout, ¿veis cómo se llama diferente? Fallout Vector. Vale, y ver cuando guardo. ¿Dónde lo ha guardado? Bueno, pues lo había guardado en otra carpeta. Era Fallout Vector. Voy a cortar. Voy a llevarlo a esa carpeta de contenidos que estaba en trabajos, que estaba en aprendiz de todo, que estaba en ocio. Aunque voy a abrir una carpeta de postproducción. ¿Veis cómo estaba ese logo? Ese logo ya no me gusta, ya no me vale. Porque no estaba limpio. Cierro esto que ya no me sirve de nada. Y ahora sí que lo tenemos. A ver. Contenidos, ocio. Ocio no. Ahí están mis películas favoritas. Trabajos. Aprendí de todo. Ocio. Fallout 4. Y aquí, ahora sí que está ese vector. Súper limpito. Aquí. Lo cogemos, lo dejamos delante. Mirad, mirad qué cosa más maja, más bella. ¿Veis que ocupa un espacio importante? ¿Lo veis? Bueno, pues para que no nos ocupe esto, pulsamos dos veces. No se ve nada, no se ve nada, pero ahí está el logotipo. No se ve nada porque, claro, porque no está, es todo negro, está sobre un fondo negro. Bueno, pues fijaos lo que puedo hacer. Con el botón derecho le digo convertir a composición, no. Crear a partir de capa vectorial. Convertir a composición por capas. A ver, no. A ver si me sale ahora. Que hace mucho tiempo, ¿eh? Crear formas. Aquí. Crear formas a partir de la capa vectorial. Perfecto. Bueno, pues si os dais cuenta, ahora sí que me ha salido lo que yo quería. Porque antes me había cogido incluso toda la página en la cual yo había diseñado este. Bueno, habíamos vectorizado en Illustrator este logotipo. No penséis que es complicado, ¿eh? Uf, cuántas cosas, tal. No, poquito a poco. ¿Lo veis que ya está ahí en varias capas? Perfecto. Esto da mucho juego en un futuro para hacer infinidad de cosas. Podemos incluso hacer que se vaya dibujando poco a poco el logotipo
y que en 3D vaya saliendo luz con unos efectos tipo de estos en el cine, como que salen destellos a medida que se van haciendo, o que se va soldando por detrás y salen chispas a medida que se va construyendo luego. En fin, ya lo veremos. Ya veréis cuántas cositas se pueden hacer con esta tontería de los vectores. Pero escuchad, unos resultados que son increíbles, ¿eh? Yo estoy manteniendo la mayúscula para que no deformarlo, porque si no, mirad, ¿veis? Se deforma. Si lo hago así, pues mirad. El logotipo de Fallout va a ser así. De momento no tengo nada. Tengo el logotipo, tengo esto, ¿vale? Voy a precomponer la capa. Voy a decirle que voy a hacer una precomposición. Debe, pues le voy a llamar, vamos a ver, fondo. Base. Bueno, una precomposición es para que si algo se trastea, se manipule, pues yo sepa que tengo, dándole dos veces, ¿lo veis? A la imagen, que tengo la imagen apartada, por si a la hora de modificar esto, esta capa con efectos y demás, no se me modifique la original. Y por ejemplo, si yo la original la quiero trabajar en Photoshop, imaginaos que estamos trabajando en un equipo, ¿no? Y hay uno que me está trabajando a través de, yo qué sé, Google Drive. Me está haciendo un trabajo de arte y me está cambiando el tono de esto y tal, ¿eh? Al mismo tiempo yo estoy trabajando aquí y está todo enlazado. Bueno, pues si yo hago esto, él trabajará única y exclusivamente con mi imagen, y cuando se me vuelva a abrir archivo o a refrescarse la imagen, ya se habrán hecho las modificaciones. Imaginaos que en lugar de un coche, pues hay aquí, yo que sé, una casa en la esquina, ¿eh? Pues me aparecerá una casa en la esquina y yo no estaré trabajando directamente con esa imagen, ¿vale? Además, todos los efectos que aplica, la aplicaré sobre una precomposición, no sobre directamente esa imagen. A mí siempre me gusta hacer eso. Bueno, luego lo que voy a hacer es con control D duplicar, se puede ir aquí arriba, edición, duplicar, tal, pero lo veis, duplicar, control D, duplicar, y le voy a llamar, a ver, control D duplicar, le voy a renombrar, botón derecho, botón derecho renombrar, y le voy a llamar perro. Lo que pretendemos aquí es que el perrito este que vemos aquí, ¿vale? Bueno, pues de alguna forma como que destaque, ¿eh? Como que destaque sobremanera. Así que, bueno, pues que destaque quiere decirse que se vea como que a medida que avanza la cámara, como que el perro está, pues como lo vemos aquí en la foto, pero un poquito más hacia atrás, como desenfocado, como hemos visto, ¿eh? Como en el efecto que hemos visto anteriormente. ¿Veis? Mira. Bueno, esto sí que es de prueba. Vale. Como en este efecto. ¿Veis el efecto? ¿Veis el perro cómo queda? Que queda como delante del tal y da una sensación de cierta tridimensionalidad en 3D y tal. Vale, pues eso es lo que queremos. No voy a modificar esta vez el color, voy a hacer otras pruebas, ya que esta es una segunda aproximación. Y mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el perro, voy a quitar la capa de detrás. Si quitara la de la... Mirad, ¿veis estos ojitos? Con control y la ruletita se avanza y se retrocede. Control y ruleta. Se puede hacer también con... yéndose aquí a la lupa, igual que con las otras herramientas, pulsando Alt y yendo poco a poco. Mirad, la lupa es la Z, pero también se podría ir así, ¿no? A mí me gusta más la ruleta del ratón. La cojo. Bien, entonces, esto lo voy a... Primero, lo voy a adaptar a la pantalla. Bien, estupendo, formidable. Y voy a recortar al perrito. Vamos a recortar al perro. El perro lo tenemos aquí en primera persona. Ah, para moveros con la mano, porque muchas veces diréis, es que me falta pantalla, ¿no? Me falta pantalla. Bueno, pues para moveros es con la barra espaciadora. Recuerdo, la V para seleccionar, la Z, pero que lo podéis hacer aquí, ¿eh? Mirad la mano que está aquí. Aquí está la mano, lo mismo que estoy haciendo yo con teclado, abreviado, con teclas rápidas o abreviadas. Se puede hacer aquí. Aquí está la lupa, aquí está la mano y aquí está el cursor para seleccionar objetos independientes, ¿eh? Por ejemplo, para señalar esto, pues no, la mano no sirve. Hay que utilizar esto, ¿vale? Lo que es el cursor, ¿eh? Para seleccionar los diferentes archivos. Aquí tenemos el archivo
de fondo, que si quitáramos estos dos, pues no se vería ninguno. Vamos a dejar el del perro. Estas son las vistas para ver. Mirad, aquí he quitado, por ejemplo, he echado para atrás con la ruleta. He pulsado la barra espaciadora para moverme. Y mirad, he quitado lo de Fallout. ¿Lo veis? Vale. Bueno. Vamos a cogernos la capa de perro. Me pone perro. Yo no sé. ¿Sabéis por qué es esta? Porque... vamos a decirle mitad. Esto que pone mitad y tal es la resolución. No sé por qué esto se me ha activado. No quiero yo que se me active. La resolución completa. Esto es cuando vosotros tenéis un ordenador con poca memoria y tal y queréis ver una aproximación de cómo va todo, sobre todo con partículas o con imágenes muy grandes. Vale, pues veis, lo podéis ver. Bueno, pues se ve pixelado. Pero os hacéis una idea de cómo va. No es lo mismo verlo así que verlo, yo que sé, a tope, ¿no? Pero mejor verlo que no verlo. Porque si no, no sabéis ni lo que estáis haciendo. Vale. Bueno, pues nos vamos aquí y cogemos la herramienta pluma y vamos a contornear el perrito. Bueno, pues empezamos por aquí. Seguimos por aquí. Mirad, si lo dejáis retenido, os ponéis aquí en el centro. Esto se llama asas. Si lo dejáis retenido, te hace la curva. Se llaman curvas Bezier. Es, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, yo os lo digo. Vale, más o menos. Vamos contorneando al perrito. Más o menos. Vaya, hombre. Más o menos. Nos servimos siempre de la mano. No tiene que ser extraordinariamente perfecto, pero sí lo más cercano posible a el contorno del perro. Esto, por ejemplo, hay programas que prácticamente te seleccionan, por ejemplo, en Photoshop, en imagen estática, fotografía, pues directamente por aproximación de píxel, por color, hay selectores muy muy buenos. Ahí se ve los dientes del perrito. También lo vamos a respetar. Ahí se podría confundir un poco el fondo, pero bueno, seguimos por aquí. Ah, no, mirad, me estaba columpiando, como se suele decir. Mirad, esa es la barbilla del perro, ¿eh? Vale, deshago con control Z. Vale, deshago con control Z. Me vengo aquí. Ahí, la barbilla. Vengo aquí. ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? Os lo estoy haciendo así, vosotros luego ya con el tiempo, pues le iréis cogiendo más. Y diréis, pero esto siempre es así, qué rollo. Bueno, depende. Si por ejemplo se está trabajando con un fondo croma, pues todos estos programas vienen con un luma, es decir, un programa que, dependiendo del croma, si tienes un croma verde, un croma, se llama Chroma Key, automáticamente te lo calculan ellos. Se aproxima bastante, te quitan el croma de fondo, eso se dice rápido, pero hay que hacerlo porque también hay que trabajarlo, porque sobre todo lo más difícil de un croma es el pelo. El pelo es, sobre todo, un cabello de estos de mujer o de hombre largo, que tenga muchos, que sea un cabello de estos indomables, que tenga mechones sueltos, muchos mechones sueltos, porque un cabello que esté engominado pues no tiene ningún problema, ¿no? Un pelo cortito tampoco. Pero los cabellos sueltos, uff, dan muchos problemas en... De hecho, si os dais cuenta, aunque parezca una tontería, en casi todos los... Aunque parezca una tontería, pero no es ninguna tontería. Fijaos que para temas de postproducción y tal, cuando hay escenas de croma,
el pelo, por ejemplo, de la princesa Leia, el pelo de tal, como casi todo era croma, los personajes tenían el pelo corto y las chicas lo tenían con un recogido. Eso, diréis, qué tontería. Bueno, pues no ninguna tontería, todo tiene su sentido. Se me ha ido el trazo y ahora no quiere seguir. A ver si me deja. ¿Veis? Se me había ido ahí. Tiene mal el genio. Cuando veáis que os crea, veis como en este caso que os crea otro trazo, no pasa nada. Vosotros, paciencia, vais de nuevo al punto de origen donde se creó el trazo. Nos estamos aproximando bastante y de cerca, quiere decirse que, y además este perrito tiene el pelo bastante, como es un render en realidad, no es un perro de verdad, tiene el pelo bastante, bueno, un pastor alemán tiene el pelo bastante cortito, ¿no? Ahí nos hemos comido parte de su cuerpo. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Aquí me he columpiado yo. Vale. Bueno, pues ya estamos llegando a la última orejita. Fijaos, ahora cuando yo llegué al final, cuando yo junte este punto con este punto, ¿lo veis? Que ha habido un redondel. Ya está hecha lo que se denomina en diseño. Eso lo sabréis mucho por fotografía y porque, bueno, ¿quién no ha tocado ya un programa de fotografía en el instituto, no? Bueno, pues ahora volvemos al ratón y veis que está el perro, ese auténtico perro está solo ahí, solo, ¿lo veis? Mirad. Bueno, luego hay una cosa, aquí se me ha ido un poco, ¿lo veis? Se me ha ido un poquito. Vamos a ajustarlo, yo que soy un perfeccionista lo ajustamos. Ojo cómo lo vamos a ajustar. Porque herramienta de convertir vértices. Uf. No sé, mirad, cuando yo despliego aquí. Esto no es el perro. A ver, cuando yo lo toco puedo trastear un poco por aquí. Vale, de todos modos, veis aquí la cola como se me ha quedado, que se ve la luz. Es muy bueno trabajar con un fondo negro en una máscara porque, bueno, podemos repasar todo lo que se nos ha podido ir, ¿no? Vale, perfecto. Y aquí en medio, pues afortunadamente tenemos más piel de un trocito de muslo o algo. No creo yo que eso sea. No es un muslo. ¿Qué leche va a ser un muslo? Pero lo vamos a dejar así, porque tampoco se va a detectar. Esto no es una empresa de postproducción. Vale. Oye, que os tengo respeto, ¿eh? No significa que porque sea para vosotros va a ser menos. Mirad, aquí esto lo que puedo hacer también es invertirlo. Si restamos, lo que hago es invertir la escena. Se vería todo. ¿Lo veis? A ver. Se vería todo sin el perro. Eso se llama, eso es restar, sumar, invertido, que es lo mismo. Esto de resta, interseccional y tal, es cuando, por ejemplo, imaginaos que yo me quiero meter en esta historia, que no he querido porque no iba a ningún sitio. Vamos a coger así la lupa para que la veáis. Vale, mirad, yo podría haber dicho, a ver, no, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer la máscara esta, ¿no? Dentro. Venga, va, vamos a hacerla porque si os lo explico, tengo que hacerlo. Me veo en el compromiso de hacerlo. Esto que hay aquí, esto parece que no, pero es la tierra del fondo. Es que claro, ya que me pongo, no puedo explicaros una cosa a medias y luego me sale mal. No, es que me dijiste que, mirad, el punto, vale, he cerrado la máscara. ¿La veis? Se ha creado una nueva máscara. Esta máscara le voy a llamar yo de otra forma. Le voy a llamar, por ejemplo,
A ver si me deja. No, se me ha metido la composición. Por ejemplo, no, no me deja. Máscara 1 y máscara 2. No me deja. Vale, pues a este le voy a decir yo que me la reste. ¿Lo veis? Y al restar, pues ahora sí que se me ha quedado una máscara perfecta. De hecho, si yo superpongo, vamos a ir para atrás. Hay una cosa muy rara que no me gusta. Ah, bueno, que se ha quedado el objeto, vale. Si yo, ¿veis el perrito? Vale. Si yo superpongo, aquí hay unos fallos en la oreja que no me gustan nada. Esa oreja. ¿Habéis visto vosotros algún pastor alemán con una oreja de flauta? Yo no. Yo, de hecho, mirad, yo voy a quitarlo. Y prefiero que esté así. Prefiero que esté así, pero no con esa oreja de flautín. Ahí. Ahí yo creo que lo veo un poco más. Más natural. Y esto, un poquito así. Vale. Bueno, vale. A ver. Ahí estamos. Bueno, pues, como veis, todavía tiene sus imperfecciones, pero dentro de máscara. Yo tengo la posibilidad de decirle que le voy a hacer un pequeño calado. Un calado es que le voy a... ¿No veis? Si hago un calado es que voy cogiendo esa máscara para que tenga un pequeño desenfoque hacia el interior o hacia el exterior. Si lo hago... ¿lo veis? Entonces, imaginaos que me he comido algo de fuera. Pero en este caso no me he comido nada. Pero bueno, vamos a darle siempre uno. Venga ahí, por lo que pueda pasar, por la integración. La opacidad de la máscara es simplemente pues que se ve o que no se ve. Y la expansión de la máscara es hacia adentro o hacia afuera. ¿Vale? Entonces, imaginaos que yo le voy a dar aquí. Voy a darle un menos uno. Un menos uno significa que le he quitado. Bueno, un menos uno es demasiado. Menos. Es que esto es así, detallito. Menos 0,5. Y de calado le doy un 0,5. Es decir, lo que le he quitado por lo que se lo doy. Lo que pasa es que se lo doy con un desenfoque. Mirad, ¿veis? Se ve mucho el exterior. A mí eso no me va, no me gusta. Entonces, no, sí. Ah, porque le he dicho, si le he dicho menos 0,5 menos, ah, porque no le he puesto el menos. Atentos. Por eso no se ha quedado como a mí me gustaba. Bien. Calado de máscara, ahí salía 5, claro, claro, claro. ¿Veis? Ojo porque es con la coma, no con el punto. 5. 5 no, 0,5. Nada, aquí no me deja. Se ve que... Pues entonces le doy uno. Vale. Es que 5 es mucho, lo habéis visto que 5 es mucho, que se me iba. ¿Veis? Ahora ya está más o menos el perro integrado. Está como suelto. Bien, estupendo. Vamos a poner de nuevo el logotipo nuestro de Fallout. Que se vea. No se ve porque está en negro, ojo, repito. Está en negro y no se ve. Está mi perro ladrando, es un bichón maltés. A ver, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vale. Bueno, pues... Ah, vuelvo a aparecer aquí. Qué bien. No sé a quién le he dado, pero vuelvo a aparecer. Bueno, el caso es que fijaos una cosa. Ahora... Lo tengo en el fondo, pero, vamos a hacer magia, ¿vale? Voy a coger, y veis este cubito, esto le voy a decir que sea este cubo que hay aquí, este prisma. Bueno, pues voy a decir que tanto el perro como el fondo, bueno, el fondo no, el fondo es estático, tanto el perro... Sí, el fondo también. Probamos con el fondo también y si no nos gusta, pues lo quitamos. Esto es algo que pasa, que se ha repetido ahí. Esto fuera. Bien. Ah, no, no, fuera, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Vale, bien. Se había quitado, no sé por qué se había quitado. Vale, entonces, tanto el fondo como el perro sean en 3D. Ya veréis por qué.
¿Se puede hacer en 3D? Claro que se pueden hacer en 3D. Un momentito, porque esto ahora sí que hay que tener cuidado. Cuando yo amplíe, fijaos, he seleccionado con mayúscula los dos. Mayúscula, mayúscula. O con control. Como... Entonces, le damos ahí. Solo se amplía esto, No deformamos mucho. Vamos a hacerlo un poquito más grande y veréis por qué. Ahora después... No, vamos a hacerlo... Venga, así, así, así. Está en 3D ahora. Es 3D. Ahora esto es una capa 3D. Pero ¿cómo es 3D? Si yo veo lo mismo. No, no lo mismo. Ahora veremos. Y vamos a darle una nueva capa que sea la cámara. Una nueva capa que sea la cámara. Estaba mirando a ver si se estaba grabando, que una vez estuve yo hablando solo durante una hora y mi mujer dice, pero ¿qué has hecho? ¿No lo has hecho? Digo, no, estaba hablando solo, pero la cámara, o sea, en la grabadora, la capturadora de vídeo no funcionaba. A esta cámara, pues cámara 1, para que vamos a ponerle más nombre. Eso cuando tiene muchas cámaras, pues sí, le dices frontal, lateral, no sé qué, en picado, cenital. Bien, vamos a poner una cámara con un gran angular de 35 milímetros. Vamos a habilitar profundidad de campo. Profundidad de campo, sabéis que se enfoca o se desenfoca, que es lo que nosotros buscamos. Y bloquear zoom. Vale, bien. Bloqueamos. Vamos a poner ahora en cuatro vistas, ¿vale? Bajamos esto un poquito más. Y así lo vemos esto un poco más grande. Bien. Mirad, esta es la vista derecha. Esta es la vista frontal y esta es la vista superior. Antes de seguir trabajando, vamos a colocar todas las imágenes. Mirad, seleccionamos este, seleccionamos el perro, seleccionamos el fondo, también 3D hemos dicho. Fondo perro y ya está, ¿no? Y la cámara. Vale, y le damos a la P. Cuando le damos a la P, nos da la posición, solo la posición. Y copiamos la posición de la cámara, que por cierto... Ah, bueno, la posición de la cámara... Con control C, nos vamos aquí, control V, control V. Vale, como veis, tenemos ya la... Un momentito. Vale, tenemos la posición, vamos a repetir. Porque había yo duplicado aquí cosas. Control C. Control C. Control V. Control V. No me lo ha hecho, ¿eh? A ver, control C. Pulso era este. Control V. Control V. ¿Por qué no me lo hace? Control C. Control V. Control C. Control V. Ah, vale. Porque solo tiene dos coordenadas, no tiene profundidad. Vale, bien. Bueno, pues si os dais cuenta, bueno, no tiene profundidad porque no le había dado 3D, lógicamente. No tenía, porque para que haya 3D tiene que haber tres ejes. Bien, si nos damos cuenta, ahora sí que tienen todos. Vamos a poner aquí en esta capa que solo aparezca la P, ¿vale? En toda la P. Vale, ahora sí que puedo copiar control V. Vale, si os dais cuenta, solo he hecho control C, que es copiar, como un copia-pega, como en cualquier programa, y control V. ¿Qué he hecho? Situar en todos los ejes la posición de la cámara, para que la cámara, bueno, pues esté activa en el eje donde nosotros... En el eje donde nosotros tenemos la cámara. Lo que pasa es que, fijaos, se han quedado aquí las imágenes. Vale, en la derecha. Muy bien. Vale. Esta es la cámara activa,
la cámara que tenemos en este momento. No se ve ahora nada. Vamos a darle a completa, no automática. Vamos a decirle cámara 1. No, cámara 1 está a la derecha. Es que se ve que... izquierda. No, derecha, derecha, derecha. Vale, me voy aquí. Y me voy a cámara 1. Que es la misma que la cámara activa, porque no tengo otra. Y aquí de momento no veo nada. ¿Por qué? Porque la imagen... la cámara al parecer está... vamos a ver la cámara. La cámara vamos a echarla para atrás. Ahí está. Vale, 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 vale. Si os dais cuenta, si estoy aquí, el objetivo. ¿Veis el objetivo? El objetivo que está aquí en pantalla, está la camarita. Ah, pulsando la ruleta del ratón también se puede coger, ¿eh? Igual que con la barra espaciadora. Vale, si veis aquí la... la cámara estaba justo donde estaba el dibujo, enfrente, justo enfrente. Entonces, claro, te hacía ese efecto. Este es el objetivo. Con mayúsculas evitáis, si dejáis pulsado mayúsculas, evitáis evitáis que se mueva así con muchos grados, ¿no? De hecho, aquí se puede conseguir pues 45 grados, 30, 35, vertical perfecta, ¿vale? Una horizontal perfecta, pulsando mayúscula. Aquí es suave el movimiento y aquí es más brusco pero más preciso, ¿vale? Podemos conseguir una horizontal o una vertical perfecta. Bien. Cuando digo vertical o horizontal es posición. Bien, y ahora diréis, de momento yo no veo nada, ¿no? No veo un gran cambio. Bueno, bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar, que todo se andará. Bien, el perrito. Vamos a hacer que la cámara nos coja en principio todo. ¿Veis arriba en amarillo? Eso que veis en amarillo arriba es toda la imagen. ¿Vale? Vamos a coger solo, porque ahora no me interesa más que la lateral y tal. Vamos a coger dos vistas. Vamos a coger dos vistas con la finalidad de hacer esto un poquito más grande. Y esto también, si se puede, más grande. Bien. Vaya, no puedo yo ajustarlo. Sería perfecto. La opción de ajustar es algo que sé que está, pero a ver, aquí, ajustar. Sí, ajustar. Y aquí, ajustar. O sea, que estamos aprendiendo todos al mismo tiempo, ¿eh? Que hace mucho ya que no toco esto. Vale, bueno, pues nos valdría muy bien la vista superior. Mirad, esta es la imagen, esta es la cámara. Bien, esta es la cámara vista desde arriba. ¿Veis cómo se va acercando? Perfecto. Y vamos a coger toda la imagen. Vamos a coger toda la imagen. Toda la imagen. Y vamos a seleccionar la imagen del perro. Mirad, voy a hacerlo como lo he hecho en los vídeos. Voy a empezar desde atrás. Entonces, ahora me explico. Selecciono el perrito y lo echo ligeramente para atrás. ¿Veis que hay un perro ahí delante? No pasa nada, ese perro lo tapo. Lo tapo con esto. Ya está tapado. Ya está tapado. Selecciono de nuevo. Vale, ahí estaría, yo creo que bien. Y a medida que se va acercando la cámara del perro, a ver. Vale, el perro me interesaría ahí. Máximo. ¿Veis esto que hay aquí? No me interesa. ¿Veis esto que hay aquí, este blanquito? Hay programas, plugins que venden, claro, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Que, por ejemplo, eso te lo quitan, ¿eh? Todo el contorno blanco le das, es una herramienta maravillosa que te quita el contorno blanco, pero nosotros estamos utilizando a pelo el After Effects sin ninguna ayuda de ningún plugin. Plugin es un programita que viene,
Vale, decís, ¿cómo salimos de posición que ya no se ven todas las opciones? Simplemente minimizamos, cerramos la pestaña, la volvemos a abrir y ya te sale todo. Vale. Es un tema de máscaras, ¿lo veis? Entonces, para el tema del perro, vamos a ver si doy con la opción, máscara aquí. No sé si es un tema de calado. Sí, mirad, le he dado, a ver si se ve, le he dado calado cero, pero es que no me gusta, se ven muchos dientes de sierra. Entonces voy a quitarle menos uno, le voy a dar uno y a ver si mejoramos eso. Pues se ha mejorado, ¿lo veis? Que se ha mejorado. Mirad, ya no aparece. Bueno, es que no le quiero recortar mucho, le voy a dar menos 1,5. Pero Alberto, ¿y tan preciso hay que ser? Menos 1,5 y tal. Bueno, si queréis realmente tener un resultado bueno o malo, la diferencia está en hacerlo bien o hacerlo mal. Ese es el tema, ¿no? Y aquí, pues, como va por enteros, lo dejamos ahí. Por si le pongo un calado de 2, nos quedamos exactamente igual que estaba. Lo que he quitado por un lado, se lo pongo por otro. ¿Vale? Bien. Y dice opacidad de máscara. A ver si con un 98... Vale, le quita un poquito de opacidad. Vamos a ver, 95. No, 100%. Bien. Bueno, aquí me da la posibilidad de forma de la máscara. Hélice cuadrado, bueno, a eso ya no, porque ya hemos hecho una máscara personalizada. Vale. No me gusta, no me acaba de gustar, Fijaos, 1,5, me he vuelto como antes. Bueno, lo dejamos ahí. Ahora me ha cogido los decimales, ¿lo habéis visto? Esto es increíble. Bueno, a ver cómo funciona. Ah, mirad, ¿veis el hueco que hemos hecho? La mascarita está aquí. ¿La veis? Mirad la tierra. Si no la tuviera... Si pusiera ninguno, se taparía, ¿lo ves? Ahora ya no se tapa. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, tenemos ahí a nuestro perro. Y vamos a empezar a animar. Viene la parte de animación. ¿Ya? Sí, viene ya. Vamos a ver. Aquí parece que ya le he hecho yo una animación. De momento ninguna. Bien, cogemos la cámara. Vamos a cerrar todo esto. Lo importante es tenerlo todo muy limpito, muy bien definido, porque si no luego es un coñazo y se te junta todo, ¿eh? Y al final ya no sabes ni por dónde vas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ajustar la cámara. Este no hacía falta que se ajustara la cámara. Era este precisamente. Mirad. Cuando se sabe dónde está activo es por esto, por estas esquinitas. ¿Lo veis? Yo lo que sí... ¡Otra vez! Pero si estaba aquí. Ah, porque me he ido ahí. Bueno. Yo lo que sí que he hecho en falta es una cosa que os voy a decir ahora, y es que esto se pudiera hacer más pequeño. Por ejemplo, yo con solo esa zona ya me servía. Sin embargo, aquí, por ejemplo, sí que he hecho en falta un poquito más de espacio para la imagen. No sé vosotros, pero yo sé. Vale, entonces... Me cojo y le digo que el principio está en el final. Es decir, vamos a empezar desde aquí. Se ve bien el perrito. Vale, vamos a empezar desde aquí y le vamos a decir que ese perrito, que la imagen del perro está aquí, ¿lo veis? Esta es la imagen del perro y esta es la capa esta, de fondo. Vale, bueno, pues que nos vamos a ir ahora a la cámara. Estaba en la cámara, pero estaba en simplemente la rotación de la cámara, en la posición.
Ahora sí que voy a decir que su lente, la apertura es la correcta, la profundidad de campo también, el desenfoque está al 100%. Vamos a decirle que la distancia de enfoque, ¿la veis? ¿La veis ahí? Esa es la distancia de enfoque. Esto que está aquí que se ha activado, fijaos ahí, esa es la distancia de enfoque. Que la distancia de enfoque esté aquí. La distancia de enfoque, si está aquí se ve todo con nitidez, si está aquí lógicamente esto se va a ver desenfocado, el donde está el chico y el perro enfocado, ¿eh? O viceversa, dependerá del efecto que yo busque. Si os dais cuenta, mirad que yo voy acercándome porque es de enfoque, la distancia de enfoque. Con lo cual, el perrito... ¡Uf! ¿Lo veis? El perrito se ve, claro, hasta que no se acerque es como una persona que no ve bien. Hasta que no se acerca no ve, ¿no? Vamos a pincelarlo un poquito más. Tanto no, por Dios, tanto no. Tanto no. Ahí está bien. Ahí, vale, ahí me gusta, parece real. Bien, y forma del iris, vamos a ver un hexágono. Dependiendo de la óptica que pongamos, pues va a tener un efecto u otro. Me gusta más el nivel de desenfoque. Pues me he pasado. A ver, vamos a poner como lo teníamos, 100, nivel de desenfoque. Bueno, pues ahora la cámara está aquí, la idea acercarse y a medida que se va acercando que el perrito se vea mejor, que a medida que se va acercando, a medida que se va alejando, se va a ir viendo todo mucho mejor. Sé cómo estoy, de verdad. Vale, pues vamos a darle vamos a decirle en posición, que se esté grabando la posición. Esta posición la borramos. Que se esté grabando la posición. Simplemente hay que darle aquí o aquí, ¿vale? Y lo que hagamos se grabará. Entonces, yo esto lo que voy a hacer es grabarlo. Esto de aquí arriba es para acercarse más a los frames, como os he dicho, o alejando. Se puede tocar desde aquí arriba o desde aquí abajo. Es lo mismo. Para acercarse un poquito más. Bien. Yo me coloco en el segundo 7,5, que es donde yo considero que... O en el minuto 7. O en el segundo 7, perdón. Estos son segundos, Vale. Y aquí le digo que la cámara... la cámara me coja toda la escena y que además, bueno, casi toda la escena, ¿vale? Y que además me la gire ligeramente, ¿lo veis? Entonces, he conseguido. Todo esto está grabado. Ahora lo que pasa es que yo lo que quiero es que a medida que se ha alejado, que la distancia de enfoque pues sea mejor, ¿no? Sea óptima. Entonces esto ya me lo dejo aquí. Esto ya me lo dejo aquí. No. Todavía no. Todavía no. Vamos a ver. El movimiento ya lo tengo.
No sé qué demonio me ha hecho ahí. Bueno, sí que sé lo que me ha hecho. Sí que sé lo que me ha hecho. Porque, a ver, sí que sé lo que me ha hecho. Vale, porque yo ya tenía esto aquí. Antes ahí, ¿por qué? ¿Veis que se ha dado la vuelta a la cámara? Vale. Vale. Vamos a hacerlo de nuevo. La posición. Posición. Bien. Posición es esta. Y la posición en el 7 es esta. ¿Vale? Vamos a hacer más. Es más, la rotación, la orientación también es esta. Pero espérate, en el punto 7, ¿eh? En el principio estamos aquí. Aquí no hay nada más que esta imagen del perro desenfocada de esa forma. Grabamos la orientación, grabamos la rotación en todos los ejes y el punto de interés. Todo lo grabamos en la cámara. Para que luego no se nos mueva, como se nos ha movido antes. Y cuando llegamos al 7 y medio le decimos, vamos a ir por pasos, que esto se vea prácticamente en su totalidad. ¿Por qué me dejo este anchito aquí? ¿Por qué decís? Porque no se ve todavía la cabeza del todo. Ya, pero me dejo ese ancho ahí. Y esto lo voy a mover un poquito más junto con el del perro, porque tengo que mover los dos juntos. Ahí. ¿Por qué me lo dejo? Muy sencillo, porque lo quiero la cámara girarla ligeramente para dar una sensación de tridimensionalidad. No lo voy a mover tanto, lo voy a mover solo un poquito. Ahí. Quiero dar una sensación de tridimensionalidad girándola y esto me va a dar margen para yo girar la cámara ligeramente, ¿vale? No solo me voy a echar para atrás, sino que también voy a tener esa posibilidad. Bien. Bueno, pues aquí hace lo que yo quería. Bien. Bien. Perfecto. Ahí se queda ya quieto. Y ahora, cuando llegue aquí, el nivel de desenfoque, para que luego no se me vaya, el nivel de desenfoque aquí estaba aquí. El nivel de desenfoque no, la distancia de enfoque, que es este punto de aquí, es la distancia de enfoque. Estaba ahí, pero. Ahora va a estar vamos a fijarlo esto, se queda quieto con mayúsculas, ¿eh? Nivel de enfoque va a estar ahí. Bien, ¿qué hemos hecho? Y lo hemos grabado, ¿eh? Vamos a ver si sale. No, se ve que no quiere salir. Bueno, fijaos. Se aleja. Se enfoca. Se queda quieto. Pero acaba enfocándose. ¿Lo veis? Cada vez más. Y sin embargo aquí, pues no estaba tan enfocado que aquí. Es como que la cámara ha dicho, bueno, pues el perro, fijaos, para mi gusto, el perrito lo voy a Es demasiado. Vamos a ver un render. Mirad, en composición podemos ver una previsualización. Vamos a ver si me reproduce todo.
Vamos a verlo en una vista solo. Vamos a ver cómo se ve. Composición, previsualización, reproducción. No nos quiere reproducir prácticamente nada ahora y son 10 segundos. Pero le cuesta la cámara cantidad. Bueno, pues nos vamos haciendo una idea de cómo va simplemente desplazándolo a mano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se podrá ver a un tercio? A ver, vamos a darle... Sí, mirad, eso es lo que os decía. Si le damos aquí un tercio, es que solo tengo 8 megas, entonces si le damos un tercio... Está pixelado, vamos a ver si con una mitad, a la mitad se puede ver mejor. Vale. Vale, no me gusta, me sigue sin gustar y se nota un montón. Se nota muchísimo el perro, el morro. Pero se nota cantidad. Se nota cantidad. Se le ha dado ahí a... y no ha hecho nada. No está haciendo nada. Ahora. Vale. Ahora sí. Ahora sí que me gusta más. ¿Vale? Bien, bueno, pues tenemos ya esto. Está funcionando. Vamos a verlo de nuevo. A la mitad. Con una vista. Lo ajustamos. Y lo vemos. Vamos a verlo un poquito más rápido con un tercio. Esto es un tema de memoria RAM, ¿eh? Y de tarjeta gráfica también, porque aunque tenga una 780 GTI, que parece que sea, no acepta, no sé por qué, un formato que se llama el CUDA, que Adobe Illustrator, por ejemplo, sí que lo lleva, y Photoshop también. Este también lo lleva, pero solo para tarjetas, no sé por qué, que no sea la mía. La, con la 980 sí que te la acepta. Y iría, pues, volaría. Volaría, sin necesidad de tener tanta memoria RAM, tiraría de gráfica, de GPU, en lugar de CPU, de GPU, de gráfica. Y bueno, vale, pues ya tenemos esto. ¿Qué le vamos a poner a esto? Bueno, pues vamos a ponerle, nos vamos a ir al último frame, ¿vale? Y le vamos a poner hierba. ¿Cómo se hace la hierba? Pues muy sencillo. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ahora ya no nos interesa tanto ver dos cámaras, porque ahora es poner hierba. Vale. Vamos a ponerle hierba. Vamos a poner ya en completa, que se vea todo bien. Perfecto, mira cómo cambia. Es que da gusto. Ojalá se pudiera ver todo en completa. Bueno, y vamos a decirle efecto... Bueno, vamos a crear una nueva capa, un sólido. Con el mismo tamaño y lo vamos a llamar hierba. ¿Pero cómo? ¿Hierba? ¿Hierba a esto? ¿Rojo? ¿Estás loco o qué? Sí, no estoy loco. Es que sobre un sólido se le aplican partículas. ¿La hierba son partículas? Bueno, sí, se puede interpretar como partículas. Hay programas, insisto, plugins que te hacen hierba, que te hacen todo, pero nosotros lo vamos a hacer con el programa a pelo, ¿vale? Vamos a crear nuestra propia hierba, por ejemplo, con pelo. Entonces, aquí tenemos el pelo así un poco, como la canción, un poco alborotado. ¿Vale? ¿Veis esto rojo? Esto sería pelo. Con esto se puede hacer de todo, ¿eh? Se puede hacer lluvia, se puede hacer... Y escuchad, nada cutre. Un efecto, yo soy bastante exigente, y un efecto bastante curioso. Vale, entonces, tenemos el efecto de pelo. Vámonos a efectos, ¿eh? Está aquí.
control de efectos, y si no lo encontrarais, ver ventana, le daréis a control de efectos, que está activado. Control de efectos hierba, ¿lo ves? Ahí. Vale, y le vamos a decir que sean pelos más largos. ¿Lo veis? Mucho más largo. Un poquito más grueso, ¿eh? Vale, porque la hierba tiene cierto grosor. No tanta densidad. No tanta densidad. Y ahora le vamos a aplicar una capa con el trazo igual que antes. Como hemos hecho antes. Vamos a coger más espacio. Aquí ya es dibujar, ¿eh? Entonces ajustamos y empezamos a dibujar con el trazo como nosotros creemos que la hierba debería de funcionar aquí. Bueno, pues a ver. Bueno, al final ha venido mi mujer y no he terminado el tutorial. Pero bueno, esto lo ampliamos un poquito más. Hola, cariño. Nada, no te preocupes, estoy con el tutorial. Vale, entonces. Nada, le damos aquí. Eso no es nada. Le damos aquí. A ver, si me dejas que... Venga. Entonces aquí estamos poniendo un poco el recorrido de lo que va a ser la hierba. Diréis, ¿pero la hierba va a tener este formato? Bueno, va a seguir un poco... Va a seguir la curva de la gráfica que nosotros le hemos dado. Lo bueno de esto, pues que se puede modificar, ¿eh?, a mano. A mí sí que me gusta que el perro tenga, como habéis visto antes, que tenga bastante hierba por la zona de la cola y tal, porque se va a ver en primera persona. Y aquí, bueno, pues los hierbajos van por ahí, aquí podríamos poner más irregulares, por aquí, por ejemplo, así. Por aquí, por ejemplo, pues la hierba crece irregular, esa anarquía total. Bien, aquí por ejemplo igual. Bien. Y cojo desde aquí. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Voy a emplear un poquito. Cojo desde aquí. Sigo dibujando. Y me salgo fuera. Y cierro. ¿Qué he hecho aquí? Bueno, pues lógicamente me he hecho una máscara de la capa de hierba. Me he hecho una máscara de la capa de hierba que la tengo que poner aquí. Vamos aquí, bajamos esto un poquito. Bajamos esto. Bien, lo ajustamos de nuevo. Esta es la capa de hierba. De momento no parece ni hierba ni nada, ¿verdad? Nos cogemos mapa de hierba, capa de formas. Hierba. Vamos a ver si tenemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, por aquí no lo tenemos. Vaya, no quiere. Esto en tiempo real, para que veáis que, bueno, ¿se puede hacer más rápido? Sí, si queréis lo podemos hacer a cámara rápida y se ve el proceso súper rápido. Vamos a ver. Fijaos que no me sale. Tendrá más. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Pues no sé por qué. Debería de haber salido, la verdad. Porque es una máscara.
una máscara, debería haber funcionado bien. Y cuando he hecho estas cosas, que las he hecho no cientos de veces, pero muchísimas veces, pues ha funcionado. Que me estoy dejando. A ver qué me estoy dejando. Bueno, decir que la hierba también es 3D, ¿eh? La hierba también es 3D. A ver qué me estoy dejando. Tapa de forma. Ah, vale. Bueno, de momento vamos a hacerlo así. Vale. La hierba. Y la capa de forma. Y si quito la capa de forma, se quita la hierba. Vale. Le decimos. Claro. Claro. Le decimos que esta capa de forma es la máscara de esta. Es la máscara de esta. Es la máscara de esta, pero no. No. Tendré que, fijaos, que yo no edito y voy a tener que editarlo si no lo encuentro el error. Vamos a hacer una cosa. He borrado todo de nuevo, ¿vale? Siempre que pase eso, borráis, porque no vais a perder el tiempo. Imaginaos que trabajéis para una productora, no os podéis permitir el lujo de... Entonces, máscara, nueva máscara. Y vamos a darle esta forma, por ejemplo. Bien. Nueva máscara. Mirad, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Vale, ya decía yo, porque hay que darle la nueva máscara, pero vamos, yo no lo había hecho antes así. Bien, ¿veis que ahora sí que aparece ese efecto? Sumar, restar, ¿lo veis? Multiplicar. ¿Veis que ahora sí que me está recortando donde yo le he dicho? ¿Eh? Bueno, vamos a ponerle unos puntos más a esa máscara. A ver, dentro de esta máscara quitamos esta. No, esta fuera. Quitamos esta. Seguimos trabajando en esta. Le añadimos, pero no puntos con bezier, sino rectos completamente. Lo hacemos así. Ay, que no quiere. Hoy está caprichosito el programa. Esto así. Esto. Esto así.
Si os digo que está caprichoso el programa, ¿os lo creéis? Igual no. Esto así. Esto así, porque quería yo. Y ahora me diréis vosotros. A ver, Alberto. Esto... Y ahí no veo hierba. Vale, tranquilos. Lo importante es que veáis que llegamos a este efecto. ¿Eh? A este efecto. Ya tenemos lo tenemos todo. Vamos a hacerlo en grande para verlo bien. Vamos a quitar esto. Vamos a irnos al final, que es lo importante. La escena final. Bien. Ahí lo tenemos. Ahora, el color. Vamos a ver el color. ¿Veis aquellos matojos que hay al fondo? ¿Esto? Pues ahí. Lo hacemos así. Perfecto. Ahora, en opacidad. Vamos a darle, pues, no tanta presencia. Así. Mapa de suavidad. Venga, pues un poquito más de suavidad. Tan suave, no. Vale, ahora que tengan cierto grosor. Vale, tienen grosor. Ahora largos. Sean largos. Me interesa que sean largos. Bien. Con grosor, masa constante, no, masa constante no. Densidad. Vale, densidad. Ahí tenemos. De momento no parece nada, ¿eh? Más que pajitas de esas de. Bien. A mí el color. Yo lo asimilaría al del fondo. Bien. Y si puede ser un poquito más grueso, pues mejor. Un poquito más grueso, ¿vale? Completa, ahí está. Ahora la luz, ¿por dónde le da la luz? Ahí. Vamos a ver que la luz le da por ahí, por delante. ¿Lo veis que la luz le está dando por aquí? Pues la luz se la damos también por ahí. Y altura de la luz. Vamos a ver. Sí, la luz está... Está ya casi en un amanecer. ¿Veis el fondo? ¿Veis el fondo? ¿Sí? Un atardecer, más que un amanecer, parece un atardecer. El color he dicho que hay. Ahí. Tanto no. Ahí. Vale. Ahora, luz ambiente. No hay tanto ambiente. Aquí el ambiente lo justo. Bien. Difusa. Bueno, ahí. Especular, tal. Bueno, más cosas. Bueno, este es el shading. Hay más herramientas que vamos a utilizarlas ahora, como por ejemplo ruido. Vale, ruido, por ejemplo, lo veis que esté como deformado. ¿Veis que ya empieza esto a coger su forma? Vale, esto ya empieza a parecer otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Vale, vamos a darle... Hemos dicho que... Vamos a coger... Este de aquí, es que ese... Es que ese no me gusta. Está muy oscuro. A ver este de ahí. Este ya va, ¿verdad que sí? Parece que sí. Y... Vale, y ahora le vamos a dar un poquito... Un poquito de suavidad. Un poquito más de suavidad. Un poquito mucho más de suavidad. Un poquito más de suavidad. Tanta densidad no, ¿eh? Bueno, algo intermedio. Vale, y ahora fijaos lo que voy a hacer, ¿vale? Una vez que hemos conseguido esto, lo hemos hecho más gruesa y tal. Le voy a quitar un poquito de, y veréis por qué le quiero quitar densidad, ¿vale? Le voy a quitar densidad
y la voy a hacer un poco más especular. Tanto no, especular es que se parece más a plástico. Ahí, porque especular al mínimo. Que brille en su justa medida. ¿Vale? Vamos a ver ahora que está más. Vamos a ver ahora la luz. Sí, la luz ahora sí que funciona mejor, ¿eh? La luz funciona mucho mejor. Y luz ambiente no tanto. La luz difusa. Mirad una cosa. Ahora, vale. La hierba está ahí. La cámara. Si solo ponemos. De momento vamos a hacer una capa de hierba. Ahora lo mejoraremos un poquito más. Una capa de hierba. Que es el pelo. Vale. Esto lo dejamos así. Y le vamos a dar un punto de. Luego lo veremos. Ahora tampoco. Y ahora le vamos a decir que es 3D la hierba. Con lo cual, la hierba está ahí en 3D. Ahora sí que necesitamos las capas. Ver las diferentes cámaras. Ahora ya no nos interesa tanto esto. Esto ya va aparte. Ajustamos las cámaras. Ajustar y aquí también. Bueno, aquí, bueno, pues aquí lo que se puede ajustar, ¿no? Y esto qué rabia que no se pueda mover, como en otros programas. Vale, entonces. La hierba está aquí, ¿lo veis? Está súper lejos. Y la vamos a acercar. Y la vamos a acercar a la altura del perro. ¿Vale? La vamos a acercar a la altura del perro. Pero además. Porque claro. La acercamos a la altura del perro para que quede por delante del perro. Pero. Yo quiero que tenga más presencia la hierba. Si no, ¿para qué la he hecho, no? Tampoco tanto, porque si no, nos comemos el interés. Aunque podríamos jugar con los canales alfa, ¿eh? Es decir, podríamos hacer lo que hemos hecho antes con la máscara, que la hierba. Mirad, ahora la hierba, esta, le podemos decir que proyecte sombras. Que proyecte sombras. Ya proyecta sombras. Si le pusiéramos una luz, ¿vale? Y va a proyectar sombras, ahora lo veréis. ¿Qué vamos a hacer con la hierba? Pues vamos a poner más hierba. Control C, control F. O control D, duplicar. ¿Os acordáis de duplicar? Vale, pues esto se va a llamar. Y aquí vamos a modificarlo un poco para que no sea igual. Bien, vale. Y esto, el asa, así. Esto sube un poquito, esto baja. Vale, perfecto. Vale, esta sería la otra hierba. Y también vamos a en opciones de material para que las dos y transmisores de luz. No, esto no transmite luz, pero sí que aceptan sombras. Estupendo. Opciones de material aquí, ya lo hemos visto.
en hierba, opciones de material. Se podría hacer los dos a la vez, lo que estoy haciendo ahora, pero quería que lo vierais vosotros paso a paso. Activado, activado, proyecto en sombras, activado. Y ahora mirad una cosa. Nos vamos, porque aquí tenemos la composición. Esto es cada una de las capas por separado, ¿vale? Porque las podemos ver por separado. Aquí veis que tengo ahora la hierba, funciona bastante bien. Aquí tenemos ahora dos capas de hierba, una esta y otra esta. Esta ni se ve, por lo tanto, si no se ve, vamos a hacer que se vea. Si no, ¿qué sentido tiene, verdad? A ver. Siempre, como os he dicho, que se vea la escena bien y que no se quede exagerado. Esto, por ejemplo, es lo que me baja un poquito más. Vale. Mirad, de momento parece que no proyecte absolutamente nada. Parece que no proyecte absolutamente nada. ¿A que no? Bien, no os preocupéis. Eso se va a solucionar ahora mismo. Vamos a hacer, si no, no habría sombra, si no, no se proyectarían sombras. Vamos a hacer que la posición de la hierba ahí no, hemos dicho orientación. Tampoco, que estamos ahí. Posición. Mira, posición horizontal, vertical. La posición de una de las. No, está. Fijaos, estaban elegidas las dos, ¿eh? No, solo una, sino. Vale. Una esté. Para crear ese efecto, ¿no? Una esté más lejos que la otra, a su vez también un poquito más levantada, y ahora vamos a poner ya para terminar, porque prácticamente estamos ya al final del tutorial, ya está bien, ¿eh? Nueva luz, y bueno, pues esto va a ser una luz suave, con un color del cielo así. Vamos a irnos a un tono así rojizo, ¿no? Ahí, así. A ver. Vamos a darle ya cierto tono rojo. Vale. Oscuridad, proyecta sombras. ¿Y qué proyecte sombras? ¿Vale? Fijaos lo que ha pasado. Se ha oscurecido el resto de las cámaras. No, o sea, el resto de los objetos. Porque, claro, le he dicho que hay luz. Le he dicho que hay luz. Y entonces, a todo aquello que no le da luz, lógicamente, pues no se ilumina. No se ilumina. Pero no pasa absolutamente nada. Pero absolutamente nada, ¿eh? Cojo. Y nos vamos al punto de arranque. Aquí. Nos vamos aquí. Nos vamos aquí. Estamos haciendo lo más grande, la luz. Este proyecto. Y le vamos a decir que al perro no le afecte para nada la luz. ¿Para qué? Si lo único que yo quiero es el efecto
el efecto de los matojos. Transmisión de luz. ¿Aceptar sombras? No. ¿Aceptar luces? No. Desactivar. ¿Aceptar sombras? No, no, desactivado todo. Bien, ¿lo veis? Ya lo estamos viendo. Y le vamos a decir que al fondo, tres cuartos de lo mismo. ¿Aceptar sombras? No. ¿Aceptar luces? Tampoco. Entonces, ya se está viendo, ¿vale? Ahora, ¿veis cómo quedan los matojos tan oscuros y tan feos? Vale, bueno, no pasa nada, no os preocupéis. La hierba. Vamos a coger los dos, vamos a seleccionar los dos y así cuando se abran, estamos seleccionando los dos. Así no tenemos que estar poco a poco. ¿Aceptar sombras? ¿Proyectar sombras? Sí. ¿Acepta sombras? Sí. ¿Acepta luces? No. ¿Por qué no? Porque solo me interesa que proyecte sombras, pero bueno, quiero saber dónde me va a proyectar sombras, con lo cual de momento lo tengo ahí. Vamos en este lado, a la esquina izquierda, por ejemplo. Vamos a ver qué, dónde está la luz. ¿Veis dónde está la luz y dónde está la escena? Estoy súper lejos de la escena, con lo cual difícilmente pueda alumbrar nada. Bien. Me acerco un poquito más. Bien, me voy acercando un poquito más. ¿Lo veis? ¿Cómo se va? Me acerco un poquito más. Aquí está la hierba. Grande, ahora me voy a la cámara y digo, ¿cuánto? Sí, hombre, esto lleva. ¿Por qué te crees que os pagan tanto, que ganan bastante los que están haciendo estas cosas? Pues porque les dedican mucho, mucho tiempo. Esto no es cuestión de una hora y ya está. Ahora lo tenemos de frente. Ahora vamos a hacer... ¡Ay! Que estoy con la luz. Para que esté... La luz da por aquí. Luz por aquí, pero vamos a hacer que la luz, opciones de luz, ángulo del cono, vamos a hacer que el cono sea más amplio. ¿Veis como el cono se va haciendo más amplio? Ángulo del cono, el radio se hace más grande también. ¿Veis como el radio se va haciendo más grande? Se va haciendo más grande el radio. Me gusta la luz que va cogiendo. Mirad el perro con la pata por delante, ¿eh? Porque, pero claro, esto no es la composición, eso es de frente, todo de golpe ahí. Vamos a hacer que cual, a ver, suave. Vamos a hacer que haya un caladito, un calado. Un caladito pequeño. Vamos a ampliar la distancia de dimensión. Ya va haciendo otro color. Vale, vamos a ver cómo quedaría sin luz y con luz, sin luz y con luz. ¿Veis que proyecta sombra? ¿Eh? Eso es lo que yo quería, proyectar sombra. Vale, y ahora que ya proyecta las sombras que yo quiero, ahora le digo que la luz que no me interesa, que lo único que me interesaban era la sombra, la proyección de la sombra. Entonces,
ya la luz ya la tengo. Y como yo la luz la he regulado de otra forma, no con una luz artificial, le digo que en las opciones de material que las luces me las desactive, sin embargo que las sombras me las coja. Con lo cual, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que estáis viendo, que me está haciendo las sombras para que parezca un poquito más real. Pero con la iluminación que yo he cogido. Y ahora, para que esto parezca un poquito más, aunque aquí ya se desenfoca y está chulo, va estando bien, lo que voy viendo. Bien, ahora con la hierba, que los tengo ahí seleccionados, en cuanto a densidad, no sé si darle un poquito más, porque veis que en el fondo está todo bastante denso. Pero es que si no pierdo al perro, y es lo que yo no quiero perder. Bueno, pero para ganar al perro también lo que tengo que hacer es bajar un poco esto. Vale, estupendo. Vamos a ver un poquito más de densidad. Bien, lo que voy a hacer también, para arriba que baje, ¿no? A mí me gusta. El mapa. No. Eso no. Ahí está, bien. Bien, yo creo que eso está bien. Ya lo he fijado. Y ahora que tengo esto, lo que le voy a dar es, voy a coger un filtro con independencia del desenfoque que ya tiene, un efecto de filtro. A ver, desenfoque de cámara, de lente de cámara. Y como yo ya tenía una, ¿veis? Esto, fijaos, mirad qué chulada. Mirad qué chulada. Y ya casi tengo lo que yo quería. No sé, al final me voy a salir con la mía. Mirad qué chulada. Que es cuando tienes ese efecto que delante tienes, que estás entrando en el escenario del fondo y esto se te queda ligeramente desenfocado. Vale, y también lo voy a aplicar, pero no tanto, con estos de aquí. Desenfoque de cámara. Y claro, aquí desaparecen, entonces perfecto, porque no tengo que estar jugando con los desenfoques continuamente. Entonces, ahora aquí, ahí, también voy a utilizar ese desenfoque de cámara. Oye, qué chulo que ha salido, ¿eh? El desenfoque de lente de cámara, que es la que tengo, pero no tanto. ¿Vale? Porque yo aquí no quiero. Aquí quiero un 4 tampoco. Aquí quiero un 2.
quiero un 2. Exacto, eso es lo que quiero. ¿Por qué un 1 cómo se quedaría? ¿Por qué un 1 cómo se quedaría? ¿Por qué un 1 cómo se quedaría? A ver. No, habría mucha diferencia. Un 2. Me diréis mucho, no, un 2, no, que te está volviendo loco. Un 2. Un 2. Y un poquito más de densidad. Un poquito más de densidad. Y un poquito más. A ver esto. Madre mía. Hacía de tiempo que no tocaba yo esto. Fijaos, los tutos me van a servir para refrescar todo lo que no tocaba desde hacía mil. Vale. Pues aquí en High voy a decirle que un poquito más de... Nada, un pelín. No, ya está. Vale, estupendo. Vale. Estupendo. Bueno, pues vamos a verlo en resolución a un tercio, porque es lo único que podemos ver y en pequeñito, para hacernos una idea. Muy bien, no está nada mal. Vale, vamos a ver. Yo quería también con Fallout, con esto de aquí, fijaos, se ve demasiado perfecto. Es decir, quiero decir, demasiado nítido con respecto al fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues ya veréis lo que vamos a hacer. Vamos a quedarnos así. Vamos a ir a Fallout contornos. Vamos a ver si tenemos una opción que me parece que sí que estaba, que era rasterizar la capa, transformar. Bueno, lo que quiero es un efecto para desenfocarlo un poco. Ya está, lo vamos a desenfocar, y esto es un desenfoque no de cámara sino gaussiano. Vamos a desenfocarlo ligeramente. Vamos aquí. Vamos al archivo en cuestión. Material, tal. Claro, es que como no se ve. Vamos a acercarnos. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ponerlo de aquí en completa. Creo que nos hemos pasado desenfocando. A ver, sin desenfocar. Enfocar y desenfocar. Vamos a poner un 2. Yo creo que sí que funciona. No. ¿Sí? ¿No? A ver. Yo creo que sí, se ve. ¿Lo veis que se ve mucho más integrado? Es que a veces. Bien. Ahora. La cola del perro. Bueno, pues la cola del perro. Ya hemos terminado con esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a... La hierba que ya está, la hierba la vamos a precomponer para que no hayan ahí capas. Lo de la hierba ya lo hemos terminado, así que fuera. ¡Y que no me va a dejar! Que no me va a dejar, que rabia. A ver si me deja. No me deja, ¿eh?
No me dejas, no me dejas. Bueno, vale, pues el perrito. El perrito lo debería haber hecho yo de otra forma. A ver si puedo hacer esto. A ver. Recomponer con máscara. No me ha dejado. No me ha dejado, ¿eh? Quería hacer una precomposición. De una precomposición. Perro composición. Transferir. A ver, nueva competición. No me deja. No me ha dejado. Bueno, lo hacemos aquí. Entonces, mirad, ¿veis este pinchito? Con este pinchito se hacen auténticas maravillas. Maravillas, ¿eh? Entonces, es como darle un esqueleto. Yo, por ejemplo, esta colita la quiero mover. Entonces, yo para mover esta colita tengo que coger, si esta es la cola, un esqueleto, ¿vale? De la cola. Pienso que acaba aquí la cola. Y aquí, para que no se me mueva esto, voy a dejar unos puntos. Que veréis, pero ¿por qué tantos puntos? Sí, para que no se me deforme nada. No quiero que se me deforme absolutamente nada cuando yo mueva la cola. Bien, entonces, mira la cola lo que va a hacer, ¿vale? Atentos. ¿Veis que la cola se ha movido? ¿Mm? Como así, por arte de magia, ¿no? También se me ha movido la cabeza. No quiero que se mueva la cabeza. Si se mueve la cola, ¿para qué se tiene que mover la cabeza? La cabeza ya se moverá en su momento cuando toque. ¿Veis que ya no se mueve la cabeza? ¿Solo la cola? Bien. Se mueve un poco el lomo, pero bueno, está bien que se mueva el lomo. Entonces, bueno, el lomo, la parte de la espalda del perro. A ver, entonces, nos vamos aquí. Nos vamos a la parte final. Nos vamos aquí, donde ya el perrito empieza a verse. Y vamos a ver, le vamos a dar a, en opciones de material no, a ver, ¿dónde está esto? Claro, yo tengo que buscar, ese es mi perro que acaba de entrar ahora, a ver, vamos a ver, no quiere salir, ¿eh? Cógelo, porque si no, como me acaban de hacer el bocata, que ya voy a tener que cortar, ya menos mal que estamos al final. Ah, posición libre. Vale, lo dejamos ahí en posición libre. Opciones de material no, malla, en malla. Cuanto más triángulos, más tiempo de proceso, pero más perfecto es todo. Vale, nos vamos a deformación. Vale, y aquí ya sí que va a grabar. ¿Veis que los puntos están con el perro en todo momento? Vale, pues yo quiero ya que el perro desde aquí, vale, aquí tenga la colita así. Subo un poco, vamos a ver si lo hace. Vale, y aquí tenga la colita aquí. Vale, conseguimos que la colita, esta colita ha quedado un poco de aquella forma y manera. Vale, pues desde ahí la colita sube ahí, la menea un poquito más para acá, está contento el perro, mueve también la boca, si os dais cuenta. Bueno, pues tampoco está mal como la ahí mueve el rabo, de una forma un poco extraña, y ya está, ya tenemos la animación de un perro que mueve el rabo. Bien, vamos a hacer también que, además de mover el rabo, pues mueva un poco la carita. La carita, ojo, porque si no cogemos bien los puntos, pues hará cosas raras.
Entonces, tenemos que seleccionar muy bien los puntos si queremos mover. Ahí me he pasado con la selección de puntos, con la creación de puntos, porque en realidad lo único que quiero es que mueva esto, ¿lo veis? Ahí. Vale, entonces va a mover un poquito así solo. Algo muy sutil, porque si no, si no lo hacemos muy sutil, yo incluso diría que con la ¿veis cómo se mueve? Me he pasado con la esta. Vale, pues ¿qué nos queda? Nos queda ya, tenemos la hierba, tenemos esto. Vamos a poner un efecto de luz. Vamos a poner un efecto de luz. Insertar, insertar, insertar. Corrección de color, no. Voy a dejar ese color, ¿eh? Me gusta en principio ese color. En el otro sí que había cambiado el color, pero en este no. Lo voy a dejar todo tal y como está. ¿Y por qué no lo hago ya en una precomposición? Porque, bueno, sí, vamos a hacerlo en una precomposición. Menos el letrero, que está en 2D. Todo lo podemos llevar ya perfectamente, tranquilamente, a una precomposición que se llame... vamos a ver... Final. No. Pon en malo. O Fallout, mejor dicho. Fallout Anime. Bien. Bueno, pues aquí tenemos, exceptuando la luz. ¿Y por qué no me he dejado esto? Pues porque ahora lo que va a hacer esta luz es quedarse por detrás de Fallout para que no le afecte a la capa que tiene delante, porque voy a poner... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No, 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 eso no era lo que yo quería. ¡Uy! ¿Esto qué es? A ver, esto lo cojo y lo llevo aquí. Vale, estupendo. Bien, ¿y qué pasaba si quitaba la luz? A ver si se notaba. Sí, sí, se notaba. ¿Veis la luz cómo daba profundidad? Pero la hierba estaba por delante. La hierba... Pues mirad, me gusta más el efecto... ¿Os dais cuenta? Me gusta este efecto cantidad. Que se vea casi más el perrito. Fijaos, a veces hacemos cosas que quedan mejor. Me gusta más así. Me gusta más así, como que... Incluso... Sí, me gusta así. Me gusta como queda. Bueno, pues ahora esto y esto, así que nos vamos a una precomposición. No le vamos a dar ahora el nombre, porque si no, luego le damos el nombre. Bueno, venga, así. Fallout Anime. Se ha quedado chulísimo así, me gusta más. Fallout Anime. Bien. Esto no le afecta, ¿eh? Esto simplemente es para que vosotros podáis trabajar y que se quede todo muchísimo más limpio, ¿eh? Porque imaginaos la cantidad de... Esto cuando le deis dos veces, pues se va la precomposición que vosotros tenéis y que tenéis que retocarlo o algo. Mirad, le voy a ir con esto y ya termino, porque si no se me enfría el bocata. Y tengo bocata de qué? De pechuga. Qué bueno. O de, no, es de lomo con queso. Qué bien bueno. A ver. Efectos. Interpretar, distorsionar, interpretar, corrección de color, no. Mira, si hiciéramos una corrección de color, haríamos una corrección de color ya sobre todo, con lo cual no tenemos que ir capa por capa, ¿me entendéis? También sirve para eso una precomposición, para afectarle a todo el conjunto, no solo a... ¿Dónde está? Simulación, no, era luz. ¿Era dónde está luz? Si no la encuentro, lo dejo, ¿eh? Más que nada porque se está el tutorial prolongando una barbaridad. Yo creo que merece la pena, pero tampoco quiero que vosotros... A
es la luz, o sea, es la luz, simplemente es un efecto de luz. Y no creo que me tenga que ir a ningún plugin, hay efectos de destello, no será por aquí. Esto es un reptil, simulación, submarino, simulación de aspecto, fe, partícula, caustica, dispersión, ruido no hay. Perspectiva, gráfico, incrustación, por luminosa, lámpara, reflexión, gráfico, mate, incrustación. Pues me vais a ver, aquí. Incrustar rayos. Vale. Concretamente no es. ¿Veis aquí que está aquí la luz que sale desde aquí? Bueno, pues vamos a darle más presencia. ¿Veis qué bonito que queda eso? Vamos a hacer que gire eso, porque podemos hacer que gire. Si os dais cuenta, está por detrás de... Vamos a hacer que también sea 3D, porque si no se va a quedar... Porque si lo hago 3D... Si lo hago 3D... Claro, es que... Vamos a ver, yo lo que quiero es que gire. Pero no esto. ¿Eh? No esto. Sino el efecto. A ver si tiene la posibilidad de girar. Ahí, que se noten los rayitos. ¿Veis la estela? A mí lo que me gusta es que se vea la estela. Bien. Dirección. Aquí. Ay, que me la han quitado. Que me han quitado la posibilidad de yo jugar con esto. ¿Veis que tenía yo aquí dirección? Bueno. Voy a dar un poquito aquí, así. Y tampoco tengo aquí la posibilidad de color. Entonces se me ha desactivado, no sé por qué. Pues fijaos, cuando no se tiene eso, se hacen otras cosas. Vamos a decirlo. La intensidad me gusta que esté así. Si no, no se nota. Así que está todo muy quemado. Vale. Ahora vamos a decirle que el centro pues cambia. Cambia hacia ahí, ¿lo veis? Ese efecto que está viendo, ¿no? Ahí no, hasta ahí. Que el centro cambia. Entonces, cuando nosotros nos movemos, eso se va moviendo, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve? Y que aquí lo tenemos en esta intensidad. Va a ser mayor. ¿Vale? Y aquí, como ya se aleja con el fondo, lo tenemos en una intensidad mucha. Me encanta cómo ha quedado. Igual a vosotros. Esto ya van gustos, ¿eh? Esto ya van gustos. Y decía que no, pero. Vamos a ver. Corrección de color. Vamos a ver. Filtros de fotos. Y eso me ha gustado. Eso me gusta. No tanto.
tal, no sé. Pero ahí me gusta, hace mucho calor, está todo. Hay mucho polvo, ¿vale? Me gusta, me gusta. Vale, ya guardamos el proyecto. Y ahora fijaos una cosa. Fallout 5. Mirad, ahora lo que hacemos es. Se puede renderizar desde aquí con precomposición, pero yo prefiero decirle exportar. Puedo exportarlo directamente a Adobe Premiere, pero yo prefiero añadirlo a la cola de Adobe Media Encoder, que es el que trata todas las imágenes. Esto ya, como está guardado, lo puedo cerrar. Bueno, vamos a esperar a que se cargue. A mí se me para la imagen. Y aquí tengo composición Fallout 4, capítulo 1, no sé qué es esto. Esto creo que no es así. Este es el último. Este lo podemos borrar. Y nos quedamos con esto. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Esto es muy importante. Donde nosotros tenemos la carpeta de trabajos. Aprendido todo. Diseño. Fallout 4. Y lo dejamos como. Lo hemos dicho antes, ¿no? Pero antes. Fallout intro. Y nada, eso pasa. Ahora, ¿y qué formato es esto? En MP4. Bueno, pues confiamos en esto. Exportamos y ya dependiendo del tiempo, lo que voy a hacer es pasarlo a cámara rápida o no, ¿vale? Así que bueno, nos vemos. Veréis este momento a cámara rápida. Y veis el final porque son 53 minutos por lo que estoy viendo del proceso. Y vemos el final cómo ha quedado. Un fuerte abrazo, nos vemos en 50 y 41, 40, 40, 39 minutos aproximadamente. Chao. Lo dejo a cámara rápida, ¿eh? Invertir en memoria RAM y sobre todo en tarjetas gráficas, no porque yo me lleve absolutamente nada, sino porque realmente son las únicas tarjetas que dan grandes prestaciones a la hora de trabajar con programas de 3D, con programas de edición, con programas de postproducción, con programas de diseño y retoque fotográfico, ilustración, como nosotros estamos utilizando en este momento con todas las herramientas de Adobe Photoshop. Bueno, pues os recomiendo que trabajéis o que compréis las tarjetas NVIDIA GeForce. Ya han sacado al mercado una tarjeta gráfica que supera a la NVIDIA GeForce 980, la GTX, incluso supera a la gama superior, que es la Titan, y que es la 10.080. Está también la 10.070, podéis elegir una u otra. La verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 10.080 equivale o supera con creces, por no decir equivale,
supera con creces a la Titana E, pero no solo queda ahí, sino que supera con creces a dos tarjetas GeForce 980 GTX en configuraciones light, es decir, las dos juntas trabajando a la vez, y con un precio súper asequible. Está en torno a los 580 euros, 680 dólares. Diréis, 580 euros es muchísimo. Bueno, si tenéis en cuenta que una GeForce normalita, una 980, ya cuesta 650 y esta va a costar prácticamente lo mismo, si no menos, es una ganga. Estamos hablando de una tarjeta gráfica que os va a durar muchísimos, muchísimos, muchísimos años y que además ya trabaja con la nueva resolución 4K, ya que, como bien sabéis, bueno, pues ahora se está trabajando con resoluciones. Primero empezaron con HD, 720 puntos por pulgada, luego con 1080, que es Full HD, y ya casi en YouTube incluso ya se están viendo formatos de 3000 y pico por 2000 y pico píxeles, que es la resolución 4K. Se están preparando porque también la banda ancha de internet va a crecer, entonces casi todos los juegos ya están orientados para 4K, incluso se están empezando a comercializar, como es lógico, monitores de ordenador con soluciones 4K. Así que, bueno, pues están avanzando, la verdad, al mercado, y prácticamente casi todo el rendimiento de proceso gráfico ya no lo descarga en el ordenador, sino que en el procesador, perdón, sino que lo descarga en la tarjeta gráfica, la GPU, en lugar de la CPU. De hecho, casi todos los programas de diseño gráfico, insisto, van a utilizar muy poquito el procesador gráfico, la CPU, y van a tirar mucho más de GPU porque es una memoria muchísimo más rápida. Y a todo eso, bueno, pues como os decía anteriormente, ya no nos vamos a conformar con tener 8 megas, ya sabéis que casi todas las tarjetas son de 16, casi todos los videojuegos de altas prestaciones ya están pidiendo 16 megas, pero dentro de año y medio, no sé si bajará la memoria, que es realmente cara, y pasaremos a tener que comprar, si queremos movernos con los programas de cualquier tipo, como mínimo, 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 con un sistema operativo que tengamos 32 megas de memoria RAM para poder hacer algo. Y por último, os recomiendo tener un disco duro SSD, que va muchísimo más rápido que un disco duro convencional, que pueda llegar a 7500 revoluciones por minuto. Un SSD es formidable, yo lo tengo, la verdad, y tengo un tera, pero me hubiera gustado tener también el segundo disco, que es donde yo tengo casi toda la memoria caché de todos los programas que yo utilizo en el otro disco duro, que no es un SSD. Me hubiera gustado también invertir en ello, porque la verdad es que han bajado considerablemente de precio y es muy asequible. Para que os hagáis una idea, Windows 10 arranca en cuestión de 10 segundos, 8. Si yo tuviera que arrancar con el disco duro de 7500 revoluciones, pues tardaría prácticamente 45 segundos, un minuto, o 35 segundos siendo una instalación reciente, ¿no? Así que, bueno, por ahí van los derroteros de las nuevas tecnologías. Ya con esto os dejo. Habéis visto al principio del vídeo, después de haber renderizado, cómo ha quedado la intro, y os invito a que vosotros... no puedo descargar los contenidos porque pesan mucho, pero sí, por el proceso de cómo lo he desarrollado, podéis convertir vuestras fotografías en auténticas producciones de vídeo. Un fortísimo abrazo y nos vemos, ¿por qué no?, en otro momento artístico de postproducción, que también tendremos para cambiar un poco, para que no sea todo programación. Y llegará también el apartado de diseño, como os prometí, retoque fotográfico, electrónica analógica y electrónica digital, pero claro, un servidor está uno para todo. Por eso es un aprendiz de todo y maestro de nada. Cuídense, nos vemos. Y si os gusta, no os olvidéis de algo muy importante para hacer crecer la comunidad: compartid el vídeo a vuestros amigos. Tenemos que ser mucho más grandes y numerosos, y de esa forma nos podremos mantener. Y por otro lado, dar like si os ha gustado. El esfuerzo que yo hago, iba a decir nosotros hacemos, no, aquí estoy solo yo,
el esfuerzo que hago es para que la gente pueda tener la satisfacción de aprender desde cero cualquiera de las materias que yo imparto. Y creo que son materias que, bueno, tienen muchísima demanda en este mercado. En este mercado de la información. Un fuerte abrazo, nos vemos.